Buenas tardes, Europa. Saludos a los cantores, si el permiso me han de dar. También saludo a las flores y a todos en general. Bienvenidos al primer Congreso Internacional, el Son Jarocho en Perspectiva, evento del Doctorado Interinstitucional Arte y Cultura, el DIAC, en vinculación con la Asociación de Cultura Franco-Mexicana a Marseille. Me permito presentarme. Soy la maestra Yarim Castell, gestora cultural y doctorante del DIAC, y los saludo desde la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Hoy me da mucho gusto presentarles la mesa del diálogo titulada Recopilación de la Versada. En este espacio, que se servirá para dialogar, compartir experiencia y reflexionar sobre las prácticas artísticas que se ven involucradas en el quehacer del son jarocho, desde diferentes formas de crear y diversos discursos que abordar. Nos acompañan a la mesa desde distintas ciudades del mundo. La doctora Raquel Paraíso, desde la ciudad de Lagunilla, Salamanca, en España. El doctor Alfredo Delgado Calderón, desde Oluta, Veracruz. Y Juan Meléndez, desde la Ciudad de México. Bienvenidos sean. Y la maestra Mariana Cruz Zuleta, desde la ciudad de Boca del Río, Veracruz, con quien tendré el placer de compartir esta mesa. A continuación, Mariana les explicará la dinámica de esta mesa de diálogo. Adelante, Mariana. Muchas gracias, estimada Yarim, por esta presentación. En efecto, bueno, la dinámica de esta mesa será que habrá una primera parte donde nuestros panelistas expondrán el tema de la recopilación de la versada, de todo este proceso que se ha realizado en torno al son jarocho. Posteriormente habrá una sección para el diálogo entre los expositores y después habrá una parte para responder preguntas que tenga el público. Entonces, los invitamos a que preparen sus preguntas después de la exposición de los panelistas y posteriormente entraremos a la parte de la conclusión. Para mí es un honor el día de hoy compartir la mesa con todos ustedes y estar en esta mesa moderando junto con mi compañera Yarim. Les voy a leer una breve semblanza del trabajo de la doctora Raquel Paraíso. Como muchos sabemos, aquellos que conocemos a la doctora Raquel, sabemos que su trabajo es muy vasto, sin embargo, yo me voy a permitir leer una breve reseña del trabajo que ella ha realizado. Bueno, Raquel es originaria de Lagunilla, Salamanca, en España. Además de contar con una maestría de violín, Raquel es doctora en etnomusicología por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Sus áreas de trabajo académico se centran en políticas culturales, procesos de significación y simbolismo de la música tradicional y producción musical de identidad y etnicidad. En 2015-2016 realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Antropología de la UV, la Universidad Veracruzana, en la que inició un proyecto de investigación sobre la música tradicional de la Huasteca. Cuenta con numerosos trabajos y grabaciones de campo que han sido publicadas por diversas editoriales importantes, tanto nacionales como extranjeras, y también ella ha presentado sus investigaciones en importantes congresos nacionales e internacionales. Y Raquel, como músico, toca diversos estilos de música tradicional latinoamericana, con su grupo Sotavento, donde enseña violín y además mantiene una constante actividad como educadora musical. Adelante, Raquel. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana, por la invitación a participar en este coloquio. Me da mucho gusto tener esta oportunidad de volver a adentrarme un poquito en el mundo jarocho para hablar de esto que son las recopilaciones de versos, y voy a tratar de contextualizarlo en el momento en el que todas estas recopilaciones tuvieron lugar. El movimiento de revitalización del son mexicano en general y el son jarocho en particular, que dio inicio en México en los años 80, coincide con otros movimientos de recuperación de tradiciones musicales que estaban a punto de desaparecer o ser relegadas al pasado. Algunas de las principales ideas tras la revitalización del son jarocho fue trabajar con viejos jaraneros para aprender y recordar las formas antiguas de tocar, favorecer contextos para la música más cercanos a aquellos en los que la música tradicional se gestó,
restablecer el fandango como la celebración colectiva en la que la música, el baile y la versada sirvan como medio para la vivencia y transmisión de herencias culturales y la consolidación de un discurso, una ideología y una conciencia de comunidad jarocha. Actividades tales como la organización de encuentros, festivales, talleres y proyectos educativos, construcción de instrumentos, grabaciones, conferencias y publicaciones contribuyeron al proceso y crearon espacios y medios para el aprendizaje, la investigación y la difusión del son jarocho. El grupo de músicos, intelectuales, investigadores y activistas del llamado Movimiento Jaranero apostaron por la recuperación de la música tradicional del Sotavento utilizando todas estas iniciativas. Además, el discurso de la desaparición de las tradiciones añadió valor a estas actividades. Una de las piezas centrales en el proceso de revitalización fue el reclamar el son y la cultura tradicional como una forma de redescubrir valores culturales que se habían ido perdiendo a lo largo de los años debido no solo a procesos económicos y culturales globalizantes, sino a otras condiciones sociales. En este contexto de interés por recuperar las raíces de las herencias culturales locales, la recopilación de versos sirve a un propósito de registrar la poesía oral que representa no solo el arte de hacer poesía, sino de hacerla desde la estética particular de las culturas e imaginario jarochos. Imágenes poéticas, lenguaje, sensibilidad, tendencia a cantarle a determinados elementos y hacerlo de una determinada manera, con una cadencia particular, con el gesto y el carisma de una cultura y forma de ser escritos en la palabra jarocha. En este proceso de revitalización y recuperación de la herencia cultural y vivencia del son, se prestó atención y se recuperaron algunas cosas, otras no. A pesar de la importancia de la palabra y los versos de tradición oral, aprendidos, creados o improvisados en la cultura jarocha, la poesía quedó relegada a determinados espacios performativos y no se potenció de una manera tan frontal, al menos de manera discursiva, como se hizo con el zapateado sobre la tarima, el fandango u otros elementos implicados en el hacer musical jarocho. Sin embargo, con el mismo andar de la construcción de la tradición, la recuperación de sones antiguos y la composición de sones nuevos, vino también la recuperación de la poesía y las estrofas poéticas utilizadas en los diferentes sones, cuartetas, quintillas, sextillas, seguidillas, romances y en particular la décima. Esta estrofa tan utilizada en muchas partes de México y por supuesto en el Sotavento, aparte de otros lugares del mundo hispanohablante, tuvo un papel central en diferentes ámbitos festivos, aunque en encuentros y festivales, por ejemplo, quedó relegada a la declamación entre grupo y grupo de son jarocho o a foros particulares como el de Guillermo Cházaro Lagos en Tlacotalpan, donde los decimistas tienen su espacio para presentar sus trabajos. Sin embargo, no se dio de manera prominente esa simbiosis entre letra y música, improvisación y música. Sí se mantuvo la improvisación de décima, por ejemplo, en géneros particulares como en las justicias, porque son la base de su composición. En los últimos años, el esfuerzo de recuperación de espacios para la poesía ha comenzado a sentirse con más fuerza. Pero me llama la atención que en el marco de revitalización y, consecuentemente, de construcción de una historia y un legado que legitima y da validez a lo que se trata de recuperar, no haya habido más recopilaciones de versos relacionados con el universo jarocho. De antemano, pido disculpas porque mi lista de recopilaciones no es ni mucho menos exhaustiva. No tengo datos de todas las publicaciones que probablemente se hayan hecho de poesía y versada jarocha. No tengo la de Diego Lara, por ejemplo, la de Guillermo Cházaro, la de Arcadio Hidalgo, muchos otros buenos poetas de la región que se hayan publicado. Mis apuntes para esta mesa de hoy es parcial y sé que Juan Meléndez y Alfredo Delgado probablemente la vayan a completar. Creo que esa parcialidad o la dificultad para conseguir algunos materiales viene en parte porque, aunque ya vamos para 4 décadas de movimiento jaranero, algunas publicaciones se quedan en la región. Por otra parte, tal vez por la misma oralidad de la poesía popular o la misma contemporaneidad del musicar del son jarocho, no se haya buscado ceñirla a un objeto cultural físico o digital, a un libro, a un audiolibro, a un CD.
La obra impresa, como objeto cultural estable, tiene el poder de solidificar, difundir, influir, crear conocimiento y a la vez mover ese magma líquido que es la cultura con sus redes de significación y sus entramados de poder. Así, la recopilación de versos en mi lista probablemente responda a varios intereses. Casi todas esas publicaciones se hicieron con apoyo institucional, nacional o estatal. Desde mediados de los años 80, algunas instancias gubernamentales se unieron al esfuerzo que investigadores, músicos y promotores culturales estaban haciendo para recuperar la música tradicional como respuesta a la escasa presencia de la misma en el panorama cultural nacional. Voy a mencionar la lista de recopilaciones de versos que he elegido y luego quizás en una segunda parte vamos a tener tiempo para hablar de cada una. Las cosas que tengo como ocho documentos, uno de ellos es La Trova Llanera del Tío Costilla, Constantino Blanco Ruiz, de 1995, con la introducción de García de León. Eso se publicó con el apoyo del Programa Estatal de Estímulos de la Creación Artística y Cultural de 1994, el Instituto Veracruzano de la Cultura, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Refranes de mi trova, también del tío, de mi trova llanera, también de Tío Costilla, fue publicado por el IBEC en el 96. El gran libro El Fandango Jarocho a través de los siglos, de Antonio García de León, se publicó en el 2006 a través de Conaculta y del IBEC, Programa de Desarrollo del Sotavento. El Canto de la Memoria, 50 años de versada en el sur de Veracruz, fue publicado por la Universidad Veracruzana. Fue Patricio Hidalgo Belli quien hizo la recopilación y se publicó en el 2004. Mardonio Sinta hizo una publicación particular en Hora de la Noche Ediciones. La recopilación la hizo Francisco Hernández y este libro salió en 1999. He revisado también la recopilación que hace Irene Vázquez Valle de Historia y Fandango de 1845 a 1946. También salió con ayuda del Gobierno Federal, con Aculta y Beck. Aquí es una recopilación muy curiosa de artículos y de versada de 1850 y de eso hasta 1900 más o menos. Luego, si tenemos tiempo, podemos hablar de cada uno de estos libros. Juan Meléndez de la Cruz acaba de publicar recientemente la compilación de para más de versos, para más de 100 sones jarochos. Creo que es una de las más comprensivas, el mayor intento para recopilar los versos que ahora mismo se están cantando en los fandangos, en todas las actividades de son jarocho. Menciono también el compendio que sacó Fonke con Aculta, en el 2009, el que hizo Mario Bernal, con partituras y recopilación de letra también de 77 sones jarochos. He trabajado, he leído estos textos. Me gustaría, estaba hablando ayer con Juan Meléndez, que bueno, es muy difícil colocar todos estos o hacer una bibliografía comprensiva de todos los textos y recopilaciones que hay de poesía, también cuando incluyen, por ejemplo, textos, ¿no? Menciono esto porque creo que aunque no sean dedicadas exclusivamente a poesía, hay cuatro digamos, objetos culturales, cuatro publicaciones que me gustaría mencionar y que son importantes porque considero que son claves también para entender los diferentes aspectos y expresiones culturales del universo jarocho. Una es Las crónicas del son y el fandango, que recopiló Andrés Moreno Nájera. Otras son Las historias del Sotavento, el libro que escribió Samuel Aguilera. Otro es el libro de Álvaro Alcántara, que salió en 2018, me parece, Dijera mi boca. Y otro es el CD y CD-ROM que sacó también, me parece que es Programa de Desarrollo del Sotavento, 10 poetas del Sotavento oaxaqueño, donde aparecen grabadas las décimas de 10 poetas. Las crónicas de estos autores son sustanciosas a todos los niveles, literario, intelectual,
poético o de contenido. Son testimonios de algo vivido que nos dejan asomarnos a un sotavento sociocultural e histórico, campesino y músico, interior y profundo, presente y cierto. El lenguaje de la cuenca de Samuel, el pensamiento intelectual y analítico de Álvaro, el conocimiento de a piel de la experiencia musical de Andrés, que también sabe recoger y contar, y la voz de los poetas del sotavento oaxaqueño, tantas veces olvidado en el imaginario nacional. Tengo notas para cada uno de las recopilaciones que he mencionado, pero no, como creo que no tengo tiempo en esta primera presentación de... lo que quería hacer es un poquito hablar de estas recopilaciones como parte de ese trabajo de recuperación de la tradición y ese trabajo que se ha hecho por parte de muchos en cuestión de la revitalización del son jarocho. Mariana, no sé cómo ande de tiempo, ¿quieres que añada más o que continúe alguien más? Te quedan todavía 4 minutos, Raquel, si quieres utilizarlos, adelante. Sí, entonces brevemente voy a hablar un poquito de los textos que he recogido que me parecen interesantes. Quiero decir que, bueno, Mariana me sugirió varios de estos textos. Ella, como buena experta y parte del movimiento jaranero, ha vivido todo esto probablemente desde mucho antes que yo. Me encantó leer los refranes de mi trova llanera, del tío Costilla, y bueno, igualmente la trova llanera del tío Costilla con la introducción de García León, porque es el poeta que representa el legado de toda una historia que viene desde el siglo XVI de poesía oral, y cómo los poetas orales y los poetas populares son capaces de alimentarse de esa versada que es aprendida y a la vez añadir toda la chispa y todo el carisma de sus personalidades. Lo mismo me pasa con el texto de Mardonio Sinta, que es un poco como volver al pasado, pero a la vez pues, me llaman la atención muchas cosas, ¿no? Y el nivel poético de este poeta. No sé, si leo, por ejemplo, en la siguiente sextilla, no sé a qué poeta me recuerda, a ver si me saben decir ustedes. La niña de plata pura se pone un collar de oro y así pierde su dulzura. Por ella, Luzbel, te imploro, cantando por la llanura sobre mi caballo moro. No sé a quién, bueno, a mí me recuerda muchísimo a García Lorca. Y aquí, pensando en eso, siento que estos poetas populares son capaces de unir un cordón largo que nos lleva muy atrás en el tiempo y que a la vez nos coloca muy presentes, ¿no?, en nuestra actualidad. En el Fandango Jarocho, a través de los siglos, García de León crea un posible cancionero y selecciona los versos que recopila a través de sones en mayor, o sea, sones por tonalidades, en mayor, en menor y minoreados, y nos da también las estrofas poéticas que utiliza. Irene Vázquez Valle, leerla es un viaje al pasado, y es algo que también para los historiadores no tiene desperdicio, ¿no? Bueno, voy a ser un poco cruda, pero las tres palabras que describirían muchos de los textos de esta recopilación es el machismo, es el chauvinismo y es esa visión misógina de las mujeres, esa falta de inclusión de género en muchas cosas. Pero es lo que pasaba en el futuro, en el pasado, esperemos que se quede en el pasado. Bueno, pues podemos comentar detalles de cada una de estas publicaciones. El otro libro, Canto de la Memoria, 50 años de versada en el sur de Veracruz, tiene el sello de Patricio Hidalgo, con su sensibilidad y su inteligencia, y cómo hace un recorrido seleccionando la poesía de poetas importantísimos en el sotavento. No los voy a mencionar ahora mismo, pero bueno, la otra cosa que me parece muy importante en el trabajo de Patricio es que recopila versos de poetas grandes y también de poetas jóvenes, igual que hay versos,
por ejemplo, de Hermano González, de Don Chanito, hay versos de Samuel Aguilera, de Descendencia Ferino, y hay, entonces, bueno, pues esa capacidad para situarnos en el tiempo, en el pasado y en el futuro, me quedo con eso porque es precisamente lo que la música y estar en esta vivencia del son jarocho nos da, que es un sentido de pertenencia que nos conecta pasado y futuro, ¿no? Y a la vez con una vivencia fuerte del presente. Muchas gracias, Raquel, por tu análisis. Nos parece que vamos a retomar puntos que ya has mencionado más adelante para dialogarlos. Y bueno, adelante, Yarin, por favor. Bueno, pues ya empezaron a llegar los comentarios. Equipo de producción, si nos pueden compartir, por favor. Tenemos buenos días desde Boca del Río Veracruz, de Marisa Zuleta. También tenemos a Jonathan Leinés, buenos días desde las Bajadas de Veracruz Puerto. Y bueno, seguiremos con los saludos más adelante. A mí me gustaría presentar a Juan Meléndez. Es un honor presentarles a esta figura. Es un militante cultural, referencia indispensable en la construcción de la historia contemporánea de la cultura al sur de Veracruz. Señaladamente el son jarocho, es también promotor, periodista, escritor, gestor, músico, compilador de la versada jarocha y autor de 150 sones jarochos, 150 sones jarochos, y Arcadia Hidalgo, poeta, campesino, jaranero, revolucionario. Protagonista del documental El Capitán del Sur, película ganadora de la mención especial Pepe Benítez Muro, otorgada por Divulgación de la Diversidad Cultural de México y Registro de las Tradiciones del Pueblo en el Festival Pantalla de Cristal, edición 2020. Juan, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes desde la capital de México. Siguiendo el hilo que plantea este Raquel, yo diría que este trabajo que ella ya señaló del movimiento jaranero y de la versada en general es muy dinámico, incluye pisos históricos, también tiene una relación entre el pasado y el presente, entre la versada antigua y la versada nueva. Y yo tengo aquí una relación y la he puesto de manera temporal desde los primeros hasta los últimos que yo conozco, que considero que muestran también varios aspectos, varios niveles de la recopilación. Es decir, hay trabajos de autor, hay trabajos con las instituciones, hay trabajos estrictamente del movimiento jaranero, pero también está la perspectiva más amplia de los autores que han hecho una recopilación a nivel nacional y también hay la relación de los integrantes del movimiento jaranero con el nivel internacional. Y así me permito indicar que hasta donde yo tengo conocimiento de las primeras personas del movimiento que publicaron fue Guillermo Cházaro Lagos en 1968, que publicó Cantos del Papaloapan en el Estado de México. Es decir, ya existían personas con preocupación por esto. Y a nivel nacional tengo presentes los trabajos de Margit Frenk del Colegio de México, del Cancionero Folclórico de México, que salió el volumen 1 en 1975, también antes del inicio del movimiento jaranero. Estos son cuatro volúmenes que incluyen cerca de 10.000 estrofas. El tomo 2 se publicó en el 77, el tomo 3 se publicó en 1980 y el tomo 4 se publicó en 1982. Esto es un trabajo con una perspectiva nacional porque no se refiere únicamente al trabajo del movimiento jaranero, sino en general de todas las regiones musicales de México. Otro gran antecedente es el de Manuel Correro Errázquin, La Rama y las Pascuas,
¿qué sacó con la CEP y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1978? Y podemos decir que ya los trabajos del movimiento como tal, un punto que marca esto es el trabajo de Gilberto Gutiérrez y Juan Pasco, La Versada de Arcadio Hidalgo, que salió en 1981 con el Fondo de Cultura Económica y que después fue reeditado con la Universidad Veracruzana. Si bien también es importante decir que primero salió con el taller Martín Pescador en 1981. Corrijo, con el taller Martín Pescador como una edición de autor en 1981, con Fondo de Cultura en 85 y con la Universidad Veracruzana en 2003. Es decir, aquí se muestra cómo la gente del Movimiento Jaranero primero trabajamos individualmente hasta donde tuvimos posibilidades, después ya con editoriales y luego ya con instituciones de cultura. En 1982 está de Alejandro Hernández Zamudio un anecdotario poético del Vale Bejarano. Es decir, esto no es estrictamente el Movimiento Jaranero, pero son esfuerzos de personas que tienen que ver con la Versada Jarocha. Y en 1983, también una publicación relevante para el Movimiento Jaranero es Sones de la Tierra y Cantares Jarochos de Humberto Aguirre Tinoco de Tlacotalpan, que incluye pues ya una clasificación de la versada para cada uno de los sones. Pero no hay que perder de vista en el panorama nacional los trabajos de Vicente T. Mendoza con Glosas y Décimas de México en 1985 con el Fondo de Cultura Económica. Y también hay los esfuerzos del gobierno de México con, en 1986, una compilación de Héctor Aguirre Rodríguez que se llama Trova, Paisaje y Son, que es editada por el gobierno del estado de Veracruz, que en esos momentos era ocupada por Fernando Gutiérrez Barrios, que aparecía con un paliacate al cuello, ¿no? Como una manera de identificarse claramente con el estado, ¿no? Y continuando, para que vean ustedes que sí es muy amplia, en 1988 el IBEC, que se forma también en el gobierno de Gutiérrez Barrios, publica Estampillas Jarochas de Francisco Rivera Ávila, mejor conocido como Paco Píldora. Entonces también está este esfuerzo de las instituciones que al ver el desarrollo del movimiento jaranero, que podríamos decir que arranca en el 77 con la creación de Mono Blanco, 79 con el encuentro de versadores en Tlacotalpan. Estos son dos puntos muy importantes y después se crea el IBEC y en el 88 el IBEC respalda esta publicación que se suma a los trabajos de la Unidad Regional del Sur de Veracruz de Culturas Populares, que sobre esto va a ampliar mayormente Alfredo Delgado Calderón, que hoy nos acompaña y que es de los actores en este terreno. Pero ahí está, tengo yo localizado el taller de son bilingüe de Reina Hernández Rosario, que fue parte de los trabajos que realizó Culturas Populares de Acayucan, y varios más que se lo dejo Alfredo Delgado. Y particularmente saqué en 1994 un folleto con los versos de la rama que titulé Navidad Jarocha, ¿no? Y aquí con lo que continúo es que ya tuvimos la posibilidad, los integrantes del Movimiento Jaranero, de tener una relación internacional cuando en 1996 se realizó en el puerto de Veracruz el Encuentro Iberoamericano de la Décima, y entonces pudimos conocer los trabajos de Maximiano Trapero como El Libro de la Décima, que es una recopilación amplia de Décima, ¿no? Entonces, aquí estoy señalando los niveles, los trabajos de autor con Gilberto y Juan Pasco, los trabajos de las instituciones con la fundación del IBEC y la relación del movimiento con el nivel internacional. Aquí están los trabajos de Tío Costilla que ya mencionó Raquel, Raquel Paraíso, y hay trabajos individuales como los de Raúl Márquez Martínez en 1996, titulada Mis Luceros,
y hasta gente que no es del movimiento, pero que conoció la décima y entonces empezó a trabajarla, como es el caso de Félix Malpica Valverde, que publicó Esencia de un pensamiento también en 1996, y los trabajos de uno de los personajes destacados del movimiento jaranero, como lo es Diego López Vergara, que en 1997 publicó Tu presencia. Entonces, esta lista no es exhaustiva, pero muestra la diversidad, la amplitud de esta revitalización del son que llamamos el movimiento jaranero y que es muy dinámica y muy, muy amplia. Me interesa señalar, continuando temporalmente, con Del hilo de mis sentidos, de Arturo y Patricia Barradas en el 2003, y también creo que es importante destacar un aspecto que el movimiento jaranero permitió el desarrollo, que es la participación de la mujer. Y entonces tenemos en 2003 también, con la compilación de Diego López Vergara y el auxilio de Ana Sarina Palafox, o más bien creo que ella luego tomó el timón, para que se publicara La Mujer en la Décima, como ya dije, en el año de 2003, ¿no? Entonces, me salto a 2004, donde aparece, ya lo mencionó Raquel, el trabajo de su servidor, que titulé Versos para más de 100 sones jarochos, donde intenté, gracias a las enseñanzas de las bailadoras y de los integrantes del movimiento jaranero, una clasificación de los sones, ¿no? Por su forma de cantar, por su forma de bailarse, porque vi que a pesar de que en el movimiento todos lo comentábamos, no había una publicación con estas clasificaciones, y también presenté los sones nuevos, es decir, no solo los sones grandes de la tradición como la guacamaya, el siquicirí, la bamba o el palcu, sino también los sones de nueva creación que fue creando el movimiento jaranero, ¿no? Y entonces ya mencionó Raquel un punto relevante, como es la publicación del libro Fandango, el ritual del mundo jarocho a través de los siglos, de Antonio García de León, que se presentó en el 2006. Pero no todo es positivo, o sea, hay un esfuerzo de los integrantes del movimiento, de las instituciones, la relación con el nivel internacional, pero también hay trabajos que no están bien realizados, y así está el trabajo de Arturo San Juan Mora, que en 2015, con el respaldo del gobierno del estado, publicó Jarochos, Décimas y Versos, pero como no forma parte del movimiento él y no tuvo un cuidado más puntual, la transcripción de las décimas de Tío Costilla, de Daniela Meléndez, de su servidor, en una revisión rápida que hice yo, de Lourdes Aguirre Beltrán, vienen muchos errores. Es decir, no basta con los buenos deseos, sino que se tiene que pertenecer al movimiento, dominar el campo o bien realizar un trabajo académico más puntual para que la cuestión salga con mayor precisión. Y entonces hay otros trabajos de autores, como el de Carlos Adolfo Rosario Gutiérrez, La Gitana y el Prieto, que salió en Tijuana, Baja California, en 2016. Ya estoy acercándome al momento actual, sin dejar de repetir lo que ya mencioné. La lista es mucho más amplia. Hay trabajos de autor, hay publicación con las instituciones, hay el nivel internacional. Y en 2017 vi la necesidad de actualizar los versos para más de 100 sones jarochos, porque tenía yo ya un número mayor de versos y además me interesaba sacarlo con una edición mejor. Y entonces lo metí al programa del Sotavento y así salió con el programa del Sotavento y con el respaldo de la asociación Mina 100, salió ya 150 sones jarochos, que son 2,417 estrofas, que hace un total de cerca de 10,000 versos, ¿no? Y que entiendo, porque se me ha reportado, que es un buen auxiliar para los talleres de son y que es casi indispensable para la gente que participa en el movimiento jaranero, sea los nuevos o sea la gente que ya domina el terreno. Y en 2018 publiqué Arcadio Hidalgo, poeta, campesino, jaranero, revolucionario, con el PACMIC y con el IBEC, que también incluye 400, un poco más de 400 versos de Arcadio Hidalgo, que pueden sumarse a los más de 200 que sacaron Gilberto Gutiérrez y Juan Pasco en la versada de Arcadio Hidalgo. Y
entonces representa la mayor recopilación relacionada con uno de los personajes del movimiento jaranero. Entonces, culmino esta revisión muy rápida de la versada que hay, porque acaba de salir hace unas semanas, en este 2021, Ni con pluma ni con letra, de Alex Dempster, que salió con la editora del gobierno del estado de Veracruz, donde él recopila la versada de 4 grandes versadores del área de los Tuxtlas. Entonces, pues creo que con esta revisión muy rápida, muestra la dinámica, muestra los niveles que hay de recopilación de versos, y que es una cuestión que como también ya fue, como apuntó Raquel, es muy extensa, es muy amplia, y todavía tendríamos más cuestiones que indicar. Entonces, yo hasta aquí puedo terminar, a menos que dispusiera de más tiempo y la moderadora me lo indicara. Juan, tienes un minuto, entonces no sé si lo quieras ocupar o empezamos a discutir más adelante, lo dejo a tu criterio. Sí, más adelante, para dar lugar a los demás compañeros. Muchísimas gracias. Equipo de producción, ¿me podrían compartir los saludos para compartirlos con todo el público? Tenemos a Greta Ortiz, qué interesante, saludos desde Morelia. También tenemos Jaime Cruz. Lo que es muy relevante en Francisco Hernández es la construcción del personaje poético Mardonio Cinta y su poesía, una especie de metaversada en el son jarocho. Clara Baxín, saludos desde El Nopal, San Andrés Tuxtla, de parte de la familia Baxín. Muy bien. Enrique Barona Cárdenas, el libro de verso de más de 100 sones de Juan Meléndez es un libro de texto obligatorio en los talleres de Son Jarocho. Saludos a Juan y a todos en la mesa. Gracias por el esfuerzo. Gracias. Jonathan Leines, tuve un libro que tenía una compilación de décimas de cuarteta obligada. Infortunadamente lo perdí. Fue publicado en los 80. No recuerdo quiénes participaron en la recopilación. Quizá lo podremos comentar más adelante, Jonathan, quizá alguno de los participantes tenga ese dato. Y por último tenemos a Gwendolyn Gudiño. Saludos desde La Paz, Baja California Sur. Toño Flores, hola, saludos desde Colima. Y Rodrigo Eugenio Flores, saludos a todos desde Cosamaloapan. Muchas gracias a todos por sus saludos. Por favor, síganos haciendo llegar. Juan, solo rápidamente para comentar, felicidades por el trabajo. Se ve que es un trabajo arduo el que has hecho. Ya lo comentaré, tengo ahí un par de preguntas y bueno, muy apreciado el que se haya mencionado el trabajo de las mujeres, que efectivamente Raquel hizo mención de esta parte predominantemente machista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, muchas gracias por haber hecho la mención de la participación de las mujeres. A continuación, me gustaría presentarles a Alfredo Delgado Calderón. Él es antropólogo social y arqueólogo por la Universidad Veracruzana, con estudios de maestría y doctorado en Historia en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Ha sido promotor cultural e investigador de la Dirección General de Culturas Populares. Fue jefe de la Unidad Regional Sur de Veracruz de Culturas Populares y subdirector de Arte Popular de la DGCP. Autor de Recetario Indígena del Sur de Veracruz, Historia y Cultura e Identidad en el Sotavento y Acuyacan, Cuna de la Revolución. Es además coautor de las intervenciones arqueológicas en el Cerro Sagrado Manatí y Recetario Sotaventino del Plátano Macho, entre otras obras. Actualmente es investigador del Centro Regional Veracruz del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Alfredo, te cedo la palabra. Alfredo, no te escuchamos. ¿Sí puedes activar tu micrófono? Perdón,
todavía no manejo estas cosas. Bueno, un honor compartir esta mesa con Raquel, con Juan, y gracias por la invitación, Mariana. Sí, miren, realmente mi trabajo ha sido institucional. Yo siempre trabajé en la Unidad Regional Sur de Veracruz de Culturas Populares con sede en Acayucan, que fue fundada en 1977, y desde entonces se empezó a trabajar el son jarocho con una línea básicamente indígena. Un proyecto elaborado, por cierto, por Tomás Stanford, y se centró sobre todo en las comunidades popolucas como Santa Rosa, Loma Larga, Sabaneta, Cerro de Castro, etc. Entramos de lleno hasta 1988 con el primer encuentro de jaraneros que se hace fuera de Tlacotalpan a instancias de Gilberto Gutiérrez y del propio Juan Meléndez. Y solamente nos limitábamos al encuentro, a mover los grupos, pero eso despertó mucho interés en la gente, a grado tal de que muchos grupos se volvieron a reagrupar al año siguiente solamente para participar en el encuentro de jaraneros. Y a partir de ahí empezamos a hacer ya no uno, sino paulatinamente 2, 3, 5, llegamos a hacer en algún momento hasta 54 encuentros de jaraneros en un año. El problema es que si bien el son jarocho no había desaparecido, los fandangos no habían desaparecido, y en algunas regiones se seguían haciendo, había pueblos donde tenía 10, 20, 30 años que no se hacía un fandango, que ya habían muerto los jaraneros o que ya no había una nueva generación. De modo que en 1990 empezamos con un proyecto ya enfocado directamente a la promoción del son jarocho, y una de las carencias que veíamos es justamente la pobreza de la versada. Fueron momentos de descubrimiento porque sones que nos decían algunos de los conocedores que ya habían desaparecido, cuando llegaban grupos de la sierra a participar en los encuentros, de pronto nos decían: oye, pero ese son, se suponía que estaba desaparecido. Empezamos con un taller de versada. Ya había libros, como ya los han mencionado, creo que uno de los clásicos es la versada de Arcadio Hidalgo, y obviamente el que ya mencionaron, el de Glosas y Décimas de México, de Vicente T. Mendoza, que su primera edición fue en 1987, y por supuesto, no, perdón, 1957, y es reeditado en 1986. Y por supuesto, el ya clásico y mítico de Sones de la Tierra y Cantares Jarochos, de Humberto Aguirre Tinoco. El problema es que estos libros no llegaban a Acayucan, que es la sede donde nosotros estábamos. Estos libros los teníamos que conseguir en Jalapa, en Veracruz, en la Ciudad de México. Estamos hablando de los años 80, que no existía la autopista, que era muy difícil viajar todavía, a pesar de que ya nos hacíamos para llegar a la ciudad de Veracruz 6-7 horas. Entonces, cuando empezamos con el programa ya formal de Son Jarocho, en 1990, iniciamos con un taller de versada en San Pedro Sotiapan, que impartió Gilberto Gutiérrez, y tuvimos también dos maestros de lujo, Eleazar y Guillermo Velázquez. Se juntaron jaraneros de varios lugares para aprender a hacer décima, cuartetas, quintetas, décimas de cuarteta obligada, todo lo que en algún momento se había olvidado o se estaba olvidando. Así nace esta pequeña obra que ya mencionó
Juan Meléndez, Memorias del Taller de Son Bilingüe, y la idea era que versaran sobre la realidad inmediata. Por ejemplo, en ese momento era tiempo de campaña y los llegaron a visitar algunos candidatos al taller de Son y compusieron un verso que dice: disculpe usted, candidato, las promesas que propone. Luego siempre las pospone con el cuento de que a rato su proceder es ingrato, abusa de nuestra fe, por eso ya nadie cree cuando nos promete apoyo, porque tan solo ese rollo cada 3 años se ve. Y había otra realidad que ellos tenían, que las iglesias protestantes estaban muy presentes, y cuando sabían que algún jaranero iba a un encuentro o algún taller, llegaban los pastores inmediatamente a decirle que eso era de tiempos de la gentilidad, que deberían ser buenos cristianos, que la jarana era la costilla del diablo y deberían dejarla colgada, donde ya tenía 20 o 30 años colgada, o subirla al tapanco y olvidarse del son jarocho. Esa problemática se trató en este taller y los jaraneros, los decimeros, la trataron de esta manera. Dice: de sus ovejas en pos anda el pastor, y es correcto. Si nos acerca su voz y es pastor sincero y neto, cuando nos habla de Dios, merece nuestro respeto. Esta mi copla no es vana, no es mentira lo que hablo. Con mirada que rebana y amenazante vocablo, nos dicen que la jarana es la costilla del diablo. Y ellos mismos se contestan: para don José sencilla la realidad de esta cosa, para mayor maravilla en la que el hombre se goza, dijo Dios que la costilla no es la jarana, es la esposa. La ventaja de estas memorias del taller es que fueron transcritas al nahua y al popoluca. En realidad son memorias de un taller trilingüe, y también se hizo otro taller de lengua popoluca, donde salió la traducción de varios sones que se cantaban en ese momento, y se llamó el cancionero Soque Popoluca. Este cancionero, todas estas publicaciones las editamos nosotros haciendo las portadas en serigrafía y tirándola en mimeógrafo. O sea, eran realmente publicaciones artesanales, pero la ventaja es que se las hacíamos llegar a cada uno de los grupos de jaraneros. Hay otra pequeña publicación que hicimos, que en esta nos apoyó Juan Meléndez, La Candelaria, una fiesta que enaltece, donde compilamos una serie de crónicas sobre fandangos y versada de distintos personajes, tanto de las comunidades de Minatitlán, de Acayuca, me parece que hay una de Aguapinole por ahí, y es también una publicación que se distribuyó ampliamente en la localidad. Perdón, esta es de 1992. También, aunque no directamente, pero empezamos a tener esta idea de que la versada formara parte de la memoria histórica, de modo que en otro pequeño folleto que publicamos, San Juan Evangelista, un grano de su historia, donde compilamos varias historias de la tradición oral de San Juan, se incluyen algunas décimas, y ya empezaba la idea de la influencia afrodescendiente en el son jarocho, porque siempre se mencionaba: los jarochos descienden de los negros y mulatos de la colonia. Pero ¿dónde estaba esa influencia? No sabían decirnos en ese momento bien a bien dónde se encontraba. Y me acuerdo que una de las señoras que entrevistamos en San Juan Evangelista, doña Julia Tadeo Rinza,
le preguntábamos de esto, porque era una señora muy, muy afro, con el pelo pasita, y ella me decía, efectivamente, dice, un tío mío, Victoriano F. Rinza, nos platicaba que los Rinza provienen de Cuba, que por eso nosotros somos morenos y grifos. Y, pues sí, mi tío vivió en la época de la independencia. Él relata en una décima lo sucedido el 15 de septiembre. Algo que decía así. Y aunque es muy, muy larga, nada más le voy a leer una décima. Hidalgo, por su excelencia, siempre ha sido venerado y con justicia llamado el padre de la independencia. Lo aconsejó su conciencia con su valor intachable. Oh, anciano venerable, nunca se podrá olvidar, antes más se ha de grabar aquel grito memorable. Insisto, todas estas publicaciones nosotros las distribuíamos en las comunidades, eran tirajes de entre 200 y 1000 ejemplares, y empezamos también con este programa a hacer otro tipo de talleres. Necesitábamos garantizar una generación de relevo, que el Son Jarocho no fuera nada más de viejos. Y entonces, ¿cómo vamos a formar esa generación? Empezamos a hacer talleres y lo que llamábamos los campamentos infantiles de Son Jarocho, que en estos talleres se formaron más de 800 niños, que los empezamos desde 1991 y empezamos juntando alrededor de 30 niños y llegamos a juntar después más de 100. Ahorita no tiene ninguna dificultad. En esos momentos que los niños de la sierra aceptaran durante una semana irse a Pajapan o a Soteapan, era muy difícil, y sobre todo que le dieran permiso a las niñas. Se ha hablado de esta parte un tanto machista del son, pero era la realidad de ese momento. Nosotros empezamos a incluir niñas para que aprendieran versada, zapateado, a tocar jarana, y era muy difícil que les dieran permiso. Los padres tenían mucha desconfianza. Y entonces hacíamos también las memorias de los campamentos infantiles de Son Jarocho, versos que hacían los niños, aparte de aprender a zapatear, a tocar la jarana, y también versaban sobre sus vivencias, sobre lo que su experiencia. Y una de las, mire, por ejemplo, una de las preocupaciones desde entonces ya era la contaminación. Les voy a leer una que dice: contaminamos la tierra por una gran ignorancia, y nosotros en la infancia encontraremos la guerra, reforestando la sierra para evitar la erosión. Esta es la primera acción de muchas que hay que tomar. También habrá que atacar la falta de educación. ¿Por qué? Porque estos campamentos infantiles no solamente eran de Son Jarocho. Teníamos una bióloga en la Unidad de Culturas Populares que les iba a dar clases también de ecología. Un servidor les daba clases de historia, y sobre todo de cómo inicia el Son Jarocho. Por eso también, en parte, en todo este movimiento jaranero, la historia está hiperpresente. La mayoría de jaraneros sabe toda esta historia de los esclavos que llegan a la Veracruz, que trabajan en las haciendas azucareras, de los negros libres que trabajan en las haciendas ganaderas como vaqueros, de que trabajan como milicianos. Toda esta parte de la historia se les empieza a hacer accesible a toda una generación de niños y, por supuesto, también a muchos, muchos adultos. Hicimos muchos talleres de laudería, de versada, y empezamos a compilar también, porque mucha gente nos decía que sus abuelos tenían cuadernos de versos. En algunos casos no nos los quisieron dar, y uno que sí accedió
fue don Apolinar Ramírez Felipe. Él ya había muerto al momento en que nos dan el cuaderno y publicamos este, que fue un exitazo, Soy como el peje en marea, versos antiguos de Fandango. Siempre nos aclararon que no eran de don Apolinar, sino que eran versos que él compiló. De hecho, él cuando los compila no sabía leer y escribir, y los compila de un cuaderno de 1918 que llega a sus manos y prácticamente dibuja todas las letras. Aprende después a leer y escribir y fue secretario del ayuntamiento, vuelve a transcribir y había muchos errores en esta transcripción. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta publicación que nos habla de versada del siglo XIX, de versos de la Revolución, que si los leemos en la actualidad nos dice muy poco? Habla de aquel torero del siglo XIX de Lino Zamora, habla de los arcabuces, habla de cosas que ya pasaron de tiempos coloniales. Hay alguna versada, por ejemplo, de unas décimas de cuarteta obligada que prácticamente son coloniales porque nos menciona todas las castas y tiene el Padre Nuestro escrito en glosa, que anteriormente eso era muy común. Y bueno, desde Culturas Populares también en varios programas que tuvimos a veces como apoyos directos, o sea, lo que nosotros llamábamos proyectos de intervención institucional, pero también de convocatoria abierta como el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, empezamos a apoyar diferentes compilaciones de versos, como este, por ejemplo, muy interesante, de Andrés Moreno, Décimas a los Juegos y Juguetes Mexicanos. Como ven, la producción de Andrés Moreno Nájera es muy amplia. Tenemos otras que es del año 2000, Primicias, Décimas Jarochas de Julián Burgos, también de un PACMIC, o esta que a mí me encanta de Marco Antonio Álvarez Llamada, Debajo del Agua Mansa, que también es un tipo de versada que ya se ha perdido, que se maneja muy poco, que se inicia con versos que tienen que ver con refranes o dichos sabidos y se termina con otro verso también, con otro refrán sabido que termina el verso. Por ejemplo, la ocasión la pintan calva y se debe aprovechar, pues si la dejas pasar, ningún pretexto te salva. Mas no aceptes con el alba lo primero que te alumbre, analiza por costumbre, ya que si no escoges bien, vas a salir del sartén para caer en la lumbre. Entonces, son algunos de algunos de los productos que trabajamos desde Culturas Populares, y por supuesto hay muchos más que yo ya no los tengo, porque pues, me quedó lo que me regalaba mucha de la gente que trabajó con nosotros, pero la idea era que la gente reflexionara sobre su situación y que lo dijera en décima, además de compilar muchos de los versos sabidos. De hecho, varias de las décimas que compila Patricio Hidalgo también aparecen en Soy como el peje en marea de don Apolinar Ramírez Felipe. A grandes rasgos es lo que yo les puedo platicar. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu gran ponencia. Sin duda, tu trabajo ha sido muy valioso en el sur de Veracruz, al igual que con las comunidades
indígenas, también ha sido sumamente productivo tu trabajo. Y bueno, sin duda también tu trabajo como historiador pues te ha permitido tener una visión distinta y poder acudir a estas fuentes vivas que te permiten ir construyendo la historia. Y también, bueno, sin duda el trabajo también que hiciste sobre las aportaciones de la historia regional del Sotavento también me parece importante, sobre todo retomando el personaje de Palocho y del bandido Santanón, que seguramente más adelante nos platicarás al respecto. Y bueno, sin duda las tres ponencias han sido maravillosas y nos han dejado varios puntos que podríamos abordar ahorita en un diálogo. Y bueno, Yarim y yo tenemos un par de preguntas. Bueno, yo en realidad tengo varias, pero quisiera comenzar con una de ellas, porque ¿cuál es la importancia y el propósito de hacer este trabajo de recopilación de parte de los autores, de los versos? Perdón, es que se me está metiendo el... Ahí está. Ok. De los autores, de los versos, de la versada popular, y qué impacto tienen en el quehacer del Son Jarocho. Esa es una de las preguntas. Otra es, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre estas recopilaciones y la recopilación que hace el Colegio de México en cuatro tomos, me parece, que habla sobre las coplas de la versada popular y que finalmente no lo hace por géneros musicales o por tipos de sones, sino más bien lo hace por temáticas? Entonces se van acumulando versos de diferentes tradiciones e incorporando a esta colección. Otra pregunta también podría ser al respecto de cuál es el propósito de los autores al hacer esta recopilación y también al hacer nueva versada. Se hablaba en mesas anteriores, hablaba Enrique Varona sobre la necesidad que existe del no solo del artista, sino del ser humano por crear, y en este sentido, por crear nueva versada. Y también hablaba en la primera mesa Estefanía sobre la necesidad que ella tenía en determinado momento de que ya cantar versos sabidos ya no le era suficiente a ella para expresarse y entonces utilizaba nueva versada. Y esto me lleva, por ejemplo, a hace unos días escuché un son de Bemberoecua de allá del sur por donde está Alfredo, que dice en el son de El Presidente, en el estribillo dice: me gusta la hoja, me gusta el maíz, pero sin elote se acaba el país. Y que finalmente nos permite ver que muchas de esta versada, aunque no ha sido construida en el presente, sigue siendo vigente. Entonces, bueno, esas son un poco las preguntas para ir construyendo el diálogo, y no sé si Yarim tenga alguna pregunta más puntual. Yo quería preguntar, ¿han hecho mención sobre cómo las instituciones, sobre todo gubernamentales, han de alguna forma apoyado económicamente a realizar ciertas publicaciones o ciertas actividades? A mí me gustaría saber qué tanto más... ¿O cuál ha sido su función, aparte de este apoyo económico, en verdaderamente valorizar este trabajo que ustedes han hecho? Es decir, sí, hay una inversión por parte del gobierno, hay todo un trabajo muy grande de cada uno de ustedes, de la parte económica, la parte científica, en líneas de arqueología, o me imagino que de sociología, de estudios de lengua, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta sería, ¿cuál es la parte en que las instituciones también le dan un valor y permiten valorizar y difundir, además, pues precisamente estos trabajos? Esa es una. Y la otra, pues, ahora sí que en esa curiosidad que tengo, obviamente, como mujer y porque el tema ha salido a flote y porque Alfredo volvió a mencionar este interés de traer a las mujeres a que se integraran. Yo sé que Mariana, por ejemplo, es música y que toca sones. ¿Qué hay de la parte de registro informativo sobre la evolución que han tenido también las mujeres en este panorama?
y esa es otra. Y por último, de los trabajos que mostraste, Alfredo, que me parecen primordiales y creo que son, y hablo específicamente de lo que tú llamas artesanalmente, es de estos trabajos de publicación artesanal, que además se dan mucho en la época precisamente de los 70s en diferentes ámbitos artísticos, pues precisamente existe una compilación de ese tipo de trabajos que también pues son muy, se cuecen muy aparte de lo que es un libro en formato más formal, vaya, pero que bueno, siguen teniendo un valor de conocimiento imprescindible. Entonces, ¿existe un trabajo específicamente en recopilación de este tipo de trabajos? Y por mi parte, esas son las preguntas que tengo. Adelante, Juan. Bueno, ustedes ya hicieron como 10 preguntas, no una o dos, y voy a tratar de abordar algunas, pero en primer lugar, hago el reconocimiento para Alfredo, que muestra su base arqueológica, ¿no? O sea, esa descripción que nos ha hecho del trabajo tan relevante de culturas populares de Acayucan, pues es casi el pasado arqueológico del movimiento jaranero, ¿no? Y que desafortunadamente muchos jóvenes desconocen hoy ya, ¿no? Ya llegan y ellos dicen que hoy son los que están haciendo el son jarocho, olvidando, como lo hicimos la gente que empezamos, con el respeto para los viejos, ¿no? O sea, hay siempre antecedentes. Entonces, gracias, Alfredo. Y tratando de responder, yo diría que si bien las instituciones hicieron un trabajo, este tiene casi un sello personal, ¿no? Como es el caso de culturas populares, donde se distinguieron Ociel Mora y Alfredo Delgado, y los demás que han seguido como responsables, que tomaron el trabajo de revitalización del son jarocho como una cosa importante y que ya Alfredo lo acaba de ejemplificar. Y entonces este trabajo lo relaciono para tratar de responder a la otra pregunta de con qué objetivo realizan la recopilación los versadores. Lo diría yo en dos tiempos. Primero, de todos estos personajes como Arcadio Hidalgo y varios más que mencionó Alfredo, ellos lo hicieron como una forma de identidad, porque aunque no tuvieran la claridad, sí sabían que esos versos tenían un cierto significado para la comunidad y lo mantuvieron en cuadernos o lo mantuvieron en la tradición oral, ¿no? Y son los trabajos del movimiento jaranero ya de una manera más ordenada que permite dar el marco para que las personas que cultivaban la versada pudieran venir a plasmar sus trabajos, ¿no? O sea, como las otras crónicas de Palocho que ya mencionó Mariana, que también hizo Alfredo. Entonces, en el primer tiempo son los versadores esos, y en el segundo tiempo yo, como recopilador, diría que uno de los objetivos con los que yo inicié el trabajo de recopilación es que quería yo ampliar la versada, pensando que no se cantaran los mismos versos, ¿no? Pero después se van encontrando más cuestiones, o sea, se va uno dando cuenta que la versada recoge todo el ciclo de vida de los jarochos, ¿no? O sea, desde los sones para los niños como los enanitos, pasando por el copiao, que es las décimas con las que el grupo social le da consejo a los novios, hasta llegar al cierre del ciclo de vida con el son de las poblanas, que es para acompañar a los muertos al cementerio, ¿no? Y que va uno dándose cuenta que hay pisos históricos, que es efectivamente la versada antigua con la de nueva creación y muchos más significados. Entonces, lo que empieza como un trabajo personal para ampliar el repertorio, como fue en el caso individual, y también enriquecer la versada de mi grupo tacoteno, cuando la gente te dice, oye, esas hojas, ¿por qué no me das una copia? Uno se da cuenta que le pueden servir a otras personas, y entonces dice, es importante realizar la publicación de esto, además porque se da uno cuenta de que no está, como lo dije ya en la intervención anterior, ¿no? Entonces, esto es otra respuesta. Y además, otra más,
para otra más a las preguntas que dicen ustedes, el trabajo del Colegio de México. El trabajo del Colegio de México, me atrevo a decir, es hecho por la academia, entonces su manera de clasificarlo es diferente, pero nos sirve a nosotros, a lo que fuimos la vanguardia del movimiento jaranero, y pongo un ejemplo. Yo estoy cantando la bamba, la escucho y escucho los versos de los compañeros y escucho el butaquito, pero ahí es seguidilla, ¿no? Es 7, 5, 7. Y al revisar el trabajo del Colegio de México de Margit Frenk, me doy cuenta que hay una segunda parte de la seguidilla. Todas las ilusiones que el amor fragua son como las espumas que forma el agua. Eso es lo que se canta en el son jarocho, pero la segunda parte, suben y crecen y con el mismo viento desaparecen, que ya es un haiku, ¿no? Entonces, la seguidilla compuesta es no solo los cuatro primeros versos que son 7-5-7-5, sino la segunda parte 5-7-5. Y entonces, al leer yo esto, digo, oigan, pero si esto que cantamos se complementa con esta segunda parte, y somos el primer grupo en el movimiento jaranero en 1990 que graba el butaquito con esta seguidilla compuesta, con esta segunda parte. Es decir, el trabajo de las instituciones como el Colegio de México, aunque es maneja otra manera de clasificación, nos sirve a los integrantes del movimiento jaranero para integrar nuestro trabajo, para darnos cuenta que hay más pisos históricos y que es más amplia la situación de la situación de la versada, ¿no? Y entonces doy oportunidad para Raquel, que está alzando la mano. Adelante, Raquel. Bueno, voy a contestarte un poquito justo a lo que acabas de mencionar y pensando en justo lo que acabas de decir que hizo Tacoté, ¿no? Creo que en todo lo que es el movimiento, en toda la historia de la creación en general, la labor de actores es fundamental, se pertenezca, seas independiente o pertenezcas a una institución. Alfredo, si tú no hubieras estado en esa unidad y si tú, no te hubiera interesado este trabajo, la cantidad de trabajo que tú has hecho es impresionante, ¿no? Entonces, sabemos que tener personas valiosas en la institución es muy importante, personas con sensibilidad que sepan cuál es el entramado social y qué es lo que pasa, ¿no? Porque si alguien está ahí y tiene una visión de funcionario, como decimos nosotros, eso no va a funcionar. Pero tú, precisamente, sabes qué necesita esa población, es la manera de cómo recuperar todo eso, ¿no? Porque en todo lo que estamos hablando se crea poder, ¿no? En cualquier cosa que hacemos. Cuando se enseñan talleres, lo que se recupera en una tradición, cómo recuerdan las coplas, cómo se les ayuda a las personas a que recuerden décimas, por ejemplo. Todo eso es una construcción de conocimiento que se va a pasar, es algo que nosotros estamos creando. Si hay personas que imponen su visión y su ideología de una manera que por ejemplo, no tiene tu sensibilidad tan bonita, Alfredo, pues eso no va a pasar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo a lo mejor como etnomusicóloga siempre tengo como mis, ¿no? Siempre como que me cuestiono las cosas mil veces. La recopilación del Colegio de México tiene también una función. Necesitan esa creación de conocimiento y de dejar esos versos ahí. Cada vez que se hace una recopilación y se crea un libro, es un repositorio que se queda anclado. Los museos son un anclaje de la cultura. Es algo que no se mueve, es algo que se inmoviliza. Se están recopilando versos y estrofas por temáticas y eso es lo que están tratando de hacer, demostrar que, bueno, en México hay una riqueza enorme de versos, ¿no? Y esto es lo que pasa. No sé en qué momento, por ejemplo, ellos relacionan eso con el libro de Magis, donde está hablando y está estudiando la décima en España, en Argentina y en México, y donde te das cuenta del itinerario de las coplas y cómo se manejan. Entonces, siempre hay una ideología detrás de la construcción de todas estas obras. Entonces, como tú bien decías, Juan, o sea, ahora vuelvo a ti, tú
vas al diccionario de las coplas y dices, ah, es que la seguidilla tiene esta parte, ah, es que esto lo estoy haciendo, ¿no? De esta manera. Porque tú haces eso, alguien más se va a pensar, porque tú eres un personaje público, alguien más va a tomar tu modelo y lo va a hacer, ¿no? Entonces, nosotros como personajes públicos hay que tener también siempre mucho cuidado de qué se hace, pero también vuelvo a pensar en esos actores fundamentales en el movimiento jaranero, ¿no? La otra cosa que quería mencionar también de lo que hablaste, Juan, creo que los jóvenes no se sientan a leer la versada vieja, antigua, de los jóvenes viejos. No busca, o sea, y creo tampoco que se sientan a escuchar los estilos de tocar viejos. Es un problema que va más allá de las recopilaciones, es un problema musical, es algo que pasa en la Huasteca, es algo que pasa en Tierra Caliente. Depende mucho de quién esté enseñando a estas personas en los talleres esa invitación que el maestro hace. Vamos a escuchar, vamos a leer, vamos a crear desde esta poesía tan increíble, tan maravillosa, que está reflejando el momento que estos poetas tuvieron, ¿no? Que estos poetas hicieron. ¿Por qué García de León recopila la poesía del tío Costilla? ¿Por qué Patricio recopila esos versos? Por una parte hay un gusto y una sensibilidad. Cada uno de ellos dice por qué lo recopila. Pero hay otras recopilaciones de versos que se hacen donde no sabemos por qué se hizo, porque nadie está explicando qué se hizo, ¿no? O sea, estoy tocando como varios puntos, ¿no? Y la otra cosa que me llama la atención es por qué no se han hecho estudios acerca de las recopilaciones que hay. Creo que es un problema fundamental entre la academia y el público en general, la falta de comunicación que existe entre las publicaciones. Por ejemplo, Alfredo, tú conoces un montón de cosas que yo no tengo acceso a esa información. ¿Y por qué no tengo acceso? Pues, bueno, vale, ya sabemos los problemas normales que puede ser, ¿no? A lo mejor estudié en otro lugar, a lo mejor donde en las librerías donde busco libros no me llegan, a lo mejor eso no está digitalizado, a lo mejor yo no soy consciente de... Yo sé que has hecho mucho trabajo, pero no sé lo que se ha publicado. No se ha hecho, por ejemplo, una relatoría de todas esas publicaciones que hay para los investigadores, ni se han analizado qué tipo de documento... O sea, la poesía escrita, la palabra escrita tiene muchísima fuerza. Y cada uno de los documentos que tú has presentado y de los que ha hablado Juan tiene un valor increíble porque son testimonio de un momento, una función, una misión, una forma de pensar en ese momento. Analizar todo eso es increíble, ¿no? Es para un investigador. Y sin embargo, no se ha hecho este trabajo. O sea, ahora, me pregunté, cuando Mariana me invitó a este coloquio, yo dije, Mariana, este no es mi tema. Sí es mi tema, porque siempre estoy en esto, ¿no? Porque siempre pues, estudio el son y entonces esto es parte de todo esto. Me encanta la poesía, me encanta la poesía oral. Pero, bueno, pensando en todo esto y después de las cosas que he leído, ahora ya sé que hay otra línea de investigación que quiero abordar, ¿no? Y que hace falta porque no se ha hablado de todo esto. O sea, y la gente, por ejemplo, quienes están en Estados Unidos, en otras partes del mundo interesados en el son jarocho, no hay un panorama general de todas estas recopilaciones de versada. ¿Por qué no se ha hecho? Pues no lo sé, por alguna razón, pero a lo mejor lo que quiero decir es que, bueno, hay una dificultad para conseguir publicaciones porque son publicaciones locales, porque no tenemos una biblioteca digital de acceso libre que nos permita interactuar. Y creo que tenemos que empezar a pensar en la posibilidad de crear un repositorio de todas estas cosas que nos ayude a todos, ¿no? Para, de repente, si alguien está investigando algo sobre la época de la Revolución, ir a esas décimas que se escribieron sobre la época de la Revolución. La gente que está estudiando estudios literarios, ¿no? El estilo, por ejemplo, de Mardonio, el estilo de Tío Costilla, es increíble. El estilo poético, ¿no? Comparar, por ejemplo, la poesía de Daniela, escrita hace 2 años con la poesía de Arcadio Hidalgo, ¿no? La actualidad de todo esto, de los temas, de muchas cosas. Entonces, bueno, estamos como tocando, yo estoy como tocando muchas cosas, pero como son las cosas que me han ido surgiendo, ¿no? Mientras os escuchaba. Alfredo, adelante, no te escuchamos. Bien.
Bueno, muchas gracias por los comentarios. A ver, apunté algunas. ¿Por qué las compilaciones? Para nosotros en ese momento eran herramientas pedagógicas simplemente. O sea, compilábamos para tener que usar en los talleres porque no había materiales. Entonces, y era muy difícil conseguir el libro de Arcadio Hidalgo, por ejemplo. En ese momento era imposible conseguirlo. Ahorita a lo mejor ya no tiene tanto sentido para algunos porque vamos a encontrar el internet, ahí encontramos de todo. Pero la mayoría de estas publicaciones no está ahí. Y como bien dicen, pues prácticamente han quedado como parte de la memoria de un momento, de un movimiento. Y las mujeres. Miren, la verdad es que yo no me había dado cuenta que, como todos los hombres, vivimos simplemente. Quien me empieza a despertar un poco esta inquietud de ver a las mujeres, no es que no queramos, no sabemos verlas, fue la doctora Margarita Dalton, que me decía, bueno, Alfredo, ¿y las mujeres dónde están? Yo le decía, bueno, en el movimiento jaranero no hay mujeres. Bueno, más allá de que son bailadoras y una que otra cantadora, yo me acuerdo de doña María Morales, por ejemplo, de Los Parientes, la hermana de los Ramos en Comején, eran una que otra, casi no había mujeres que cantaran y menos que tocaran la jarana. Pero preguntando, empezó a resultar que sí había antes una que otra, y entonces las empezamos a incluir en los talleres. Insisto, fue muy difícil. Y esa misma experiencia nos las llevamos a los talleres de banda de viento en la zona de Playa Vicente. Ahí también como parte de una estrategia. ¿Por qué? Porque en la zona de Playa Vicente y hoy del hoy municipio de Xochiapan, hay escuelas, que ellos le llaman escoletas comunitarias, donde los señores enseñan a leer partituras, forman sus bandas, casi cada comunidad tiene una, dos, hasta cuatro bandas, por ejemplo, en el caso de Nigromante. Empezamos a apoyar institucionalmente esas escoletas, pero los niños aprendían a tocar, tenían 12, 15 años, después de los 15 años se iban a Estados Unidos y las bandas se nos desintegraban. Entonces empezamos a platicar, ¿por qué no aprenden las niñas? Ellas se van a quedar un poco más. Tuvimos una resistencia muy grande de los padres de familia, pero cuando lo empezamos a proponer en las escuelas, sobre todo alumnas de quinto, sexto año y de secundaria, todo el mundo levantó la mano, sí, sí, sí. Y empezamos a incluir niñas. Lo que nos dijeron, bueno, que el maestro sea un hombre de respeto. Entonces empezamos a buscar maestros que fueran responsables y que no acosaran a las niñas. De hecho, hay una cuestión, miren, teníamos puros promotores culturales y es la educación. Después de 95, la gente empezó a migrar. Empezó a migrar en grandes cantidades y empezamos a tener una nueva realidad, que era, por primera vez empezamos a ver mujeres como comisariados ejidales, agentes municipales e incluso presidentas municipales. Y la verdad que en ese momento no sabíamos cómo tratar con ellas. Y los promotores, ya lo he comentado en otra ocasión, las veían como territorio de conquista. Y entonces tuvimos que sentarnos a ver, compañeros. Doña Fulana es agente municipal y la vamos a tratar como autoridad. Y bueno, yo también tuve que cambiar. ¿Por qué? Porque tuve una hija. Y ya me di cuenta
había creado uno de mis sobrinos. No es lo mismo tratar a un niño que a una niña. Y entonces me empecé a ser consciente y empezamos a trabajar más de manera sistemática con las mujeres. Ya no nada más iban a los talleres a los campamentos infantiles, sino también a los talleres de versada. Empezamos a meter a las mujeres, empezamos. Entonces, por eso es que fue muy difícil, pero por eso es que empezamos nosotros como institución. Ahora, ¿cuál es el papel de las instituciones? Fue un momento en que se podía hacer. El Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Veracruzano de la Cultura, Culturas Populares, nos coordinábamos para hacer todo esto. No eran nada más recursos de Culturas Populares. Nosotros poníamos el personal operativo y gestionábamos con las autoridades municipales, con los pescadores, las cooperativas de pescadores, con las asociaciones ganaderas para conseguir más recursos, pero era más fácil ir con un presidente municipal y decir, oye, apoya un encuentro de jaraneros. Ahorita ya son grandes funcionarios, ya no nos reciben. Ya, o sea, se les subió. Ya no son los mismos funcionarios de antes. Era muy fácil platicar con un presidente municipal de Coatzacoalcos o Minatitlán y los de la sierra, ni se diga, Soteapan, Mecayapan, Pajapan. Ahorita ya es muy difícil. Y además, sí, efectivamente, tiene que ver las personas que están al frente en el IBEC. Siempre en el IBEC siempre hemos encontrado eco. Pero, por ejemplo, en el Instituto Nacional Indigenista, que después fue, se transforma y actualmente es el INPI, el antropólogo Juan Mariano Fernández, que estaba al frente, se ponía la camiseta y conseguía las camionetas y los recursos y todo. Ya no pasa eso. Más las instituciones están en su mínima expresión. Y después, los nuevos jefes de culturas populares de las unidades no les ha interesado el tema ni tienen presupuesto. Y ¿a qué se hace? Bueno, ahora, no sé, la verdad, yo creo que sería bueno compilar y digitalizar todo esto. En algún momento, por ejemplo, Homero Ávila iba a hacer su tesis de doctorado sobre toda la parte institucional en el Son Jarocho. Y me dice, oye, ¿qué me puedes decir? No te voy a decir nada, entra al archivo. Le puse a su disposición todo el archivo, incluso hasta las comprobaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que esconder. O sea, todo lo que lo que invirtieron las instituciones, que además había funcionarios sensibles como Armando Chacha, como José Antonio MacGregor, como José Iturriaga, como don Luis Garza Alejandro, que cuando les pedíamos recursos era sobre proyecto y si era viable el proyecto, no nos decían que no, y ellos veían cómo conseguían los recursos. Ahorita ya no se puede, ahorita las respuestas son burocráticas. Y entonces, pues, todos esos recursos se comprobaban, era transparente, no nos quedábamos con un peso, al contrario, poníamos de nuestro dinero y no andábamos peleando los viáticos y las horas extra, eso no iba con nosotros. Y entonces Homero se mete al archivo y revisa todo y hace una tesis que es un ladrillote. ¿Qué pasó con ese archivo? Lo tiraron a la basura. O sea, lo tiró una jefa de unidad, por cierto, con maestría, pero dijo que esos papeles viejos ya no tenían nada que hacer ahí, lo tiró. Y teníamos, además, en culturas populares, registro desde los primeros encuentros de jaraneros, registros que hicimos en campo todavía con los cassettes, esos de que teníamos que regresar con el lapicero, teníamos una gran cantidad de
versos que nos entregaban los propios jaraneros, que mira, antropólogo, hice esto, versos. Yo recuerdo, por ejemplo, a Don Santana de Playa Vicente, pero hubo otros, un señor de Minzapan también que me entregó sus versos. Entonces, yo los metí al archivo, pero de eso sí me quedé con copia, de una parte tengo copia, no de todo. Ese, se perdieron los videos, los cassettes, el archivo, entonces esa parte solamente se puede rescatar con la tradición oral de los promotores culturales que todavía están, algunos de los investigadores, que hay que decirlo, todos ellos se pusieron la camiseta, ya lo mencionaban por ahí, Reina Hernández Rosario, por ejemplo, Arturo Antonio Pérez, bueno, recibimos asesoría de Antonio García de León, de Ricardo Pérez Monfort, de mi queridísimo amigo que ya se nos acaba de ir, Guido Muns. Entonces, había un ambiente en que los académicos estaban involucrados en el trabajo de campo y que nos decían, vayan por acá, búsquenle por este otro lado. Entonces, por eso Culturas Populares era un bastión importante para el son jarocho, era un pilar y había muchos recursos. No había muchos recursos en el sentido que tuviéramos los millones, pero sí había lo suficiente para operar. Y además había una concepción de cómo se debería hacer el trabajo institucional, haciendo proyectos regionales, interdisciplinarios, que los distintos proyectos tuvieran que ver unos con otros, no que cada quien con su proyecto y cada quien por su lado. Entonces, fue una etapa muy bonita, pero yo me tuve que salir porque llegó el momento, después de que empiezan los gobiernos panistas, en que nos empezaron a cerrar todo. No había dinero, nos empiezan a hostigar realmente algunas veces para entrar en cuestiones poco claras, y que llegó el momento en que ya no aguanté y yo me salí. Y no he dejado, todavía estoy muy de cerca con muchas comunidades, pero ya no es lo mismo, ya no tengo el mismo tiempo porque trabajo en el INAH y tengo que entregar ahí resultados académicos también. Entonces, pero la verdad es que es apasionante trabajar con todo esto del movimiento jaranero. Y es un verdadero, y lo puedo sentir que todos ustedes tienen una pasión por lo que hacen, y la verdad es que efectivamente se puede ver con el trabajo no nada más de recopilación, de además análisis de esos datos, y aparte la difusión, porque los tres han publicado sus trabajos, entonces aparte han cumplido las diferentes etapas que conlleva. Juan, adelante, ¿querías decir algo? Pues ya Alfredo se adelantó a una precisión que creo que debemos hacer. Estamos en una estructura socioeconómica, ¿no? Que determina muchas de las publicaciones que estamos hablando aquí de la recopilación. Y en el caso del movimiento jaranero, yo diría que una revisión de la bibliografía permite darse cuenta de que la vanguardia del movimiento, representada por ciertos actores, ciertos personajes, hicimos el esfuerzo para publicar, porque no somos de la academia. Sin embargo, le atinamos, y por eso el movimiento jaranero es un fenómeno social exitoso, pero nos tuvimos que convertir en escritores, ¿no? En compiladores, y fuimos haciendo todo este trabajo. Y ahí está, ¿quiénes publicaron? Arturo y Patricia Barradas, Andrés Moreno Nájera, Diego López, Gilberto Gutiérrez y Juan Pasco, o sea, personajes del movimiento jaranero que hicimos esta tarea, porque las instituciones efectivamente han apoyado, pero han apoyado un poco obligadas por la fuerza del movimiento, por el desarrollo de y multiplicación, por el crecimiento de los grupos, por la asistencia de la población a los fandangos, ¿no? Mi experiencia en Minatitlán es
En 1984, el 3 de marzo, que hicimos el primer fandango grande y que marca el regreso de los fandangos en el sur, llegó Mono Blanco, porque era el grupo que estaba, y traía en esos momentos a Andrés Alfonso en sus filas, y en lo que fuimos a desayunar, Andrés Alfonso, pues que era un cierto conocedor, dijo, bueno, aquí en Minatitlán también se tocaba por familias, pero hoy en la noche no creo que vaya nadie. Yo que era el organizador, se imaginan lo que significó para mí, ¿no? Ya decía, bueno, va a ser un fracaso mi iniciativa, que además era un fandango en homenaje a Arcadio Hidalgo. ¿Y qué ocurrió? Lo contrario, ¿no? En el fandango de ese, del 3 de marzo de 1984, ahí se apareció Diego Vázquez, ¿no? Y se aparecieron otras gentes que habían dejado de tocar, algunos que ya sabía yo, ¿no? Felipe Paz y Lucio Hernández, que hermano de Juan Hernández, que de los Olmecas de San Lorenzo, que habían formado parte del grupo de Arcadio Hidalgo, ¿no? Entonces, fue una explosión que no nos la esperábamos, ¿no? Yo la explicación parcial que le doy es que en Minatitlán, en el Istmo Mexicano, Veracruz y Oaxaca, con gran influencia oaxaqueña, el que volviera otra vez a presentarse el Son Jarocho ante la fuerza de la tradición oaxaqueña con sus mayordomías y sus grandes celebraciones, fue un espacio para que la gente dijera, aquí está lo mío, aquí está mi vehículo de identidad, esto es con lo que yo quiero recrearme, esto es lo que quiero compartir. Y entonces siempre fue superada nuestra expectativa como promotores y como organizadores, que como ha dicho Alfredo, en ese tiempo no se nos llamaba así, ¿no? No se nos llamaba promotores culturales, ¿no? O sea, siempre llegaba más gente de la que nosotros pensábamos, pero estoy en la dirección de que el trabajo de la sociedad civil representada por los promotores ha sido lo central para el desarrollo del movimiento jaranero. Entonces, las instituciones, cuando nos han apoyado, cuando hemos sumado esfuerzos, pues claro que tenemos un gran resultado, ¿no? Pero hoy, efectivamente, ver a un presidente municipal, pues le zumba la maraca, ¿no? O sea, antes fue más fácil y pudimos realizar todo este avance, y hoy estamos en este momento, y siguiendo con otra parte, la recopilación. Alguien me dijo en Playa Vicente, cuando a una invitación, y yo presenté el libro y hablé en parte de algunos textos, alguien me dijo, esto que estamos comentando aquí, hay que hacer esa recopilación de todos los textos. Y se permitió sugerir, pues a lo mejor porque estaba yo ahí presente, que yo fuera una de las gentes que encabezara esta iniciativa para tenerlo todo. Y yo creo que hay que mencionar también el Centro de Documentación del Son Jarocho de Jaltipan, ¿no?, que dirige Ricardo Perry, también tiene una recopilación de los textos, ¿no? Que yo he pensado que puedo donar esta parte, y puedo donar lo que tengo, porque el centro, hasta desde su nombre lo dice, ¿no? Centro de Documentación. Alguien me dijo, de lo que no tengan, la otra parte ha usado. Entonces, el caso es que tenemos que avanzar en la dirección de hacer esta recopilación, que nos va a dar muchos más indicativos de cómo se ha venido desarrollando este trabajo del movimiento jaranero. Muchas gracias, Juan. A mí me gustaría complementar que me parece que gran parte, tú mencionas, yo no tengo nada que ver con la parte académica, pero me parece primordial el reconocer que al final del camino todo está interconectado. Y tiene la misma importancia la recopilación que haces tú por un interés genuino en una temática que una persona académica por fines de resolver alguna hipótesis o alguna línea, bueno, que al fin del camino es una línea diferente y son intereses diferentes. Pero me parece que en cuanto a valor, la valorización de los dos es exactamente la misma, porque al final nutre una comunidad que esté interesada en una temática, en este caso el Son Jarocho. Y justo por eso mencionaba todo el trabajo de Alfredo Manuel, de estar imprimiendo, porque además yo sé que eso es todo un trabajo, te ensucias las manos y que verdaderamente es un trabajo artesanal,
pero que eso tiene el mismo valor que una imprenta que lo hace maquinalmente, es más, inclusive más, porque hay una parte de, efectivamente, de amor, de artesanía, de interés. Raquel, por favor. Bueno, van a ser cositas puntuales. Cuando escribí todo lo que conté un poquito al principio, me quedo todavía con la pregunta de ¿por qué no se improvisa más en el Son Jarocho? ¿No? Porque se imparten talleres. Entonces, sí, se imparten muchos talleres de décima, pero también de otro tipo de estrofas. Entonces, ¿por qué no se incorpora esto en lo que comentaba Fanny, que mencionaste, Mariana? Bueno, yo creo que eso es una necesidad general de cualquier músico que sea creativo. O sea, yo soy músico, canto, toco, improviso porque quiero hacer mío algo, porque necesito expresar algo que quiero sacar. ¿Por qué en el Son Jarocho no se hace más improvisación? Esa es una. La otra pregunta, bueno, el otro comentario que quería hacer es que en los últimos años se ha hecho un intento mucho más consciente de la participación de la mujer en general en el Son Jarocho, en los fandangos. Por ejemplo, ahora en Tlacotalpan se están creando, desde que Julio Corro está en la Casa de Cultura, se están haciendo fandangos temáticos, y hay fandangos de mujer, y se ha hecho, me parece, incluso alguna presentación dirigida exclusivamente para las mujeres. Eso, esfuerzos como ese, por ejemplo, o el trabajo a lo mejor que hace Ana Sarina enseñando su taller de jugando con la rima para niñas, que bueno, yo lo he hablado con ella muchas veces, yo no comparto tanto esa idea porque siento que a quien hay que educar es a los niños más que a las niñas, pero bueno, es un trabajo consciente de que nosotras somos fuertes. Yo vengo de una familia con 6 hijas, y tengo 5 hermanas y un hermano. Entonces, yo siempre he asumido que yo tenía derecho a muchas cosas y no me he cuestionado muchas cosas, pero soy consciente de que en sociedades tan tristes para las mujeres, como es México, un país tan complicado para las mujeres con tanta violencia de género, hay que luchar por los derechos, ¿no? Y siempre voy a estar ahí defendiendo. Solo quiero comentar que, bueno, son esfuerzos puntuales también en una determinada dirección. De la misma manera que lo que comenté antes en las cosas que dije al principio, se recuperaron algunas cosas, otras no. Igual que se recuperó el zapateado, el fandango como contexto, ¿no?, más cercano a dónde nació la tradición, se recuperó las raíces de la africanidad de otra manera. Se han recuperado otras cosas, se van a ir recuperando, ¿no?, este papel de la mujer, y esperemos que también sea que las mujeres, que nosotras, que no solo seamos jaraneras o bailadoras, que cantemos, que improvisemos muy bien, como muchas lo hacen ahora mismo, pero además somos requintistas. Hay muy pocas mujeres que toquen requinto, hay poquísimas que toquen arpa. O sea, ese compromiso del músico mujer, ¿no?, tiene que continuar y tiene que seguir. O sea, también es para plantearse muchas cosas, y bueno, a lo mejor es adentrarse en otro campo y es motivo de otro conversatorio, pero pues eso, no conformarse, ¿no? Y la importancia de que, de nuevo, si hay actores sociales que están empujando la tradición hacia una parte u otra, es muy importante para ver hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? Juan, ¿quieres responder? Sí. Adelante, Dani. Porque son momentos del desarrollo del movimiento, porque respondiendo a por qué poca improvisación, que además no actualmente ya no es tan así, porque cuando iniciamos el movimiento existía el paradigma de los jarochos de blanco, que le cantaba a las glorias del poder en turno con los versitos picantes en los restaurantes de mariscos, y que se iban a todas las campañas políticas para apoyar al PRI, como lo ha referido Andrés Alfonso. Eso está en los videos. Entonces, no sabíamos exactamente qué queríamos ser, pero sí sabíamos qué no queríamos ser, ¿no? Y yo lo vi en la academia cuando fui a hablar a la Universidad Veracruzana, comentando con una amistad, le dije, pues aquí vengo a exponer esto, y en un encuentro de la UB,
que hablaba de movimientos sociales. Le dije, vengo a hablar del movimiento jaranero. Entonces me dijo ella, que era una mujer, ah, o sea que ustedes tenían un enemigo. Y yo me quedé pensando y dije, ¿quién era nuestro enemigo? Pues los jarochos de blanco. Tengo que decirlo. O sea, también los parámetros académicos me han permitido ordenar mis pensamientos para saber hacia dónde vamos. Entonces, en ese primer momento, por eso no lo hicimos así. O sea, decíamos, no, nosotros no venimos a cantar versos para los poderosos, ni venimos a cantar Tilingo Lingo, ni Canto a Veracruz, ¿no? O sea, venimos a cantar La Candela y el Buscapiés y el Toro Sacamandú y otras cosas. Y explicábamos por qué, pero siguiendo en la versada, por eso no se hizo en ese primer momento. Una vez, como ya dije, que entramos con el contacto internacional y vimos en el 96 a los cubanos en Veracruz, en el Encuentro Iberoamericano de la Décima, yo cuando los vi con todo lo que hacen, dije, ¿cuándo vamos a llegar a ese momento? Pues ya, yo creo que ya casi estamos. Yo creo que hay muchos improvisadores, muchas improvisadoras, y ya estamos en otro momento, ¿no? Entonces, es un momento como dice la anécdota, que va el versador con el maestro y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer? Tienes que memorizar todos los versos de la tradición, tienes que aprendértelos todos. Y ya luego que llega en otro momento temporal, le dice, maestro, ya me los aprendí todos, ¿ahora qué tengo que hacer? Le dice, ahora tienes que olvidarte de todos, ¿no? Ahora tiene que hacer ya sus versos, tiene que hacer la improvisación. Y en parte los creadores de los nuevos sones, y además ya hoy hay un gran número de expositores, Samuel Aguilera y los hermanos Domínguez y Fernando Guadarrama y Ana Sarina Palafox y Daniela Meléndez y y Evelyn Acosta, y en fin, ¿no? O sea, yo que he trabajado en esto de recopilación, tengo varias cuartillas y también relacionándolo con el número de mujeres que participan en el movimiento y que tienen iniciativas diversas. Claro que nos falta mucho avanzar, pero yo podría decir que de las músicas regionales y hasta de las instituciones llevamos ventaja. El gobierno dice que tiene una política de género y la UNAM dice que tiene una política de género, pero ¿cuáles son sus resultados? Son magros comparados con la participación de la mujer en el movimiento jaranero. Entonces, los iniciadores tenemos esta satisfacción. Alfredo, ¿te gustaría complementar? Adelante. Sí, miren, la impresión que tengo es de que esa etapa de que no se improvisaba ya se está superando. Yo casi en cada fandango al que voy escucho a los chamacos improvisar cosas que están pasando al momento. Quizá no como los cubanos, que de hecho los cubanos llegan a imponer un estilo acá, o nosotros adoptamos un estilo, porque llegan los cubanos con la décima. Y aquí no necesariamente se versaban décima, sino quintas, sextas. De hecho, aquí no eran las décimas de cuarteta obligada. En Soy como el peje en marea, compilamos quintas y décimas de cuarteta obligada. Pero creo que ese momento ya se está superando. ¿Pero qué tenemos pendiente? Trabajamos hasta donde la institución podía. Y hay lugares donde el movimiento jaranero no está presente. No tenemos gente que esté, promotores, voluntarios, jaraneros, que sean gestores, como sucede en todo el movimiento, por ejemplo, en la cuenca del Coatzacoalcos. La cuenca del Coatzacoalcos, todo lo que es el Manatí, el Macayal, la Majagua, hay jaraneros, pero es como algo que hacían los viejitos, hay uno que otro. Hace falta un trabajo de gestión y promoción con ellos. Y hace falta, por supuesto, ahora que es tan fácil grabar con estas cosas, es ir a entrevistar a los viejos. Y lo mismo sucede en los llanos de Isla Rodríguez, Playa Vicente. O sea, ahí tenemos a un montón de viejos todavía en el Ñape, en Cujuliapan, Nopalapan, Cuatotolapan, un montón de comunidades muy,
afromestizas, donde todavía el referente sigue siendo la hacienda ganadera, los grandes hacendados, don Otilio Franyuti, doña Ruperta, los Cházaro, todavía están muy vivos en la memoria colectiva, todavía las familias tienen peso en las decisiones de las comunidades, y sin embargo, allá no estamos trabajando. O sea, de casualidad llega uno que otro grupo a la Candelaria, pero a los fandangos que se dan en Soteapan, en Acayucan, en Santiago Tuxtla, en San Andrés, en Playa Vicente mismo, no llegan. Nos falta trabajar de manera sistemática con ellos y también ir a entrevistar a los viejos jaraneros, compilar esa versada que por ahí Zenén Ceferino había compilado los versos para pintar la mesa, que eran preciosos, que son cuando los consejos que se le van a dar a los recién casados y que se dan justamente poco después de que se casan y se dan en décima. No se llegó a publicar ese trabajo y creo que ya lo perdió, pero de eso todavía hay mucho. A mí de verdad me desespera que hay tanto por hacer y no lo hacemos. Y ahora hay más facilidades. Deberíamos de crear otra generación, debería haber otra generación como Juan Meléndez, como Gilberto Gutiérrez, que eran promotores, gestores, músicos, investigadores, difusores de toda la cultura popular y que lo veían además de manera integral también. O sea, Juan no lo menciona, pero su trabajo en los periódicos locales fue muy importante. De hecho, lo que hacían ellos en el Istmo, en la cultura, yo lo leía cuando era estudiante de la universidad y en Jalapa, en ese momento, cuando yo escuchaba hablar a él, a Boada y a mi queridísimo amigo Román Güemes sobre el son huasteco, yo les tenía mucha envidia porque fuera de Juan Meléndez en el sur, nadie estaba trabajando el son. Era como algo que estaba ya olvidado. Entonces, por eso cuando a mí me toca estar ahí, yo le entro con muchas ganas, porque ya había un camino que estos personajes habían andado. Pero ahora me desespera que no pudimos cubrir muchas de las regiones y que es importante trabajar con ellos. Por ejemplo, los grupos de reacomodo también, mazatecos y chinantecos, que tienen estos sones indígenas muy interesantes, nosotros no los miramos como veracruzanos a todos los que están en Playa Vicente, Nuevo Aizcatlán, Xochiapa, Santa Teresa, Nigromante, tantas comunidades, y que hay una cultura muy, muy rica y que también tienen versada y que hay otros aspectos que se están perdiendo y que no tenemos allá promotores y gestores culturales. Sí, Alfredo, me parece que, bueno, sin duda la gestión cultural es muy importante y me parece que yo les puedo platicar que mi papel como mujer en el son jarocho, yo empecé a tocar son jarocho desde muy niña y no fue que hubiera un problema que yo viera o que me tocara vivir al respecto de lo machista o no que podía ser esta comunidad. Yo aprendí a tocar son jarocho en la Ciudad de México y más tarde me trasladé acá a Veracruz a vivir. Y bueno, lo que sí puedo anotar es que aquí en Veracruz sí había un machismo rampante, ¿no? En los grupos que yo toqué también, ¿no? De hecho, no sé, había muchas cosas que, bueno, no les voy a platicar ahorita, pero se notaba que no les gustaba que hubiera una mujer en el grupo que brillara, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, sin embargo, como yo fui criada en la Ciudad de México en una escuela donde era muy importante la inclusión, entonces para mí no representaba un problema y yo decía, bueno, si no quieren que toque, no toco, pero ¿por qué no? Voy a tocar y voy a bailar, no me importa. Y creo que muchas mujeres que han estado participando
desde los años 90, desde finales de los 90 hasta esta época, pues esa ha sido su motivación, que les gusta y que finalmente se acercan al Son Jarocho y participan en él. Y creo que no requerimos de la validación o no de los hombres para participar en la práctica del son o para crear, ¿no? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Estefanía, sin duda tenemos el ejemplo de Laura Rebolloso, que además es una referencia para todas nosotras, porque no teníamos una referencia, porque precisamente no lográbamos llegar hasta estas comunidades que nos está narrando Alfredo, entonces no lográbamos encontrar una referencia, por ejemplo, para el canto, pero estaban los discos de Son de Madera y entonces los retomamos como ejemplo. Sin embargo, por ejemplo, a principios de los 2000, junto con Daniela Meléndez y Xochitl Herrera, hicimos un grupo que se llamaba Nahui, que bueno, fue esporádico y duró unos cuantos meses, pero bueno, estuvimos presentes y estuvimos presentes en la Candelaria. Entonces, bueno, esa es mi opinión sobre, a grandes rasgos, sobre el papel de la participación de la mujer en el son. Y me parece que además, pues la mujer ha estado siempre presente en el son, como ya lo comentaba Alfredo, a lo mejor era que ellos, que los hombres no nos lograban visibilizar o que se les hacía algo normal, pero siempre hemos estado presentes tanto en la fiesta como en la práctica musical, como en el canto. Aunque no sea de manera muy, digamos, antes no era de manera protagónica, pero siempre hemos estado presentes. Y bueno, no se diga en el baile, ¿no? En el baile, sin duda hemos sido dueñas de la tarima y lo somos en los fandangos, ¿no? Bueno, yo quisiera comenzar a incluir al público. Tenemos muchísimos comentarios, entonces vamos a hablar sobre unos de ellos, si nos apoya producción. Bueno, Yolanda Colina nos dice, Alfredo Delgado, gracias por el recetario de plátano macho. Sí, es una delicia leerlo además. Daniela Meléndez Fuentes, saludos a los tres desde Jalapa, abrazos, gracias por su labor. Jarochelo César Castro, referente a la décima del candidato, dice, aún sigue vigente esa décima del candidato, por supuesto. Ben Vale, saludos desde Guadalajara. Rodrigo López Rodríguez nos dice, saludos desde un cachito de Veracruz en Cuautitlán, México. Aquí fastidio con una bocina en mi patio con los Cojolites, los Utrera, Andrés Flores, Mono Blanco, los parientes de Playa Vicente y muchos más. Nos dice Leslie de la Vega, saludos desde San Juan Evangelista, Veracruz, México. Traemos la candela en la sangre. Norma Soledad nos dice, saludos a todos desde Morelia, Michoacán. Jaime Cruz, el regreso de los bienes culturales a las comunidades que les dan origen sigue siendo una deuda, por eso el esfuerzo y trabajo de Alfredo en Xoteapan ha sido tan importantísimo. Sofía Fickman nos dice, excelente plática, estoy aprendiendo un montón, saludos desde Nueva York. Julia Rivera, gracias, esta cultura que se había perdido, felicidades, vamos adelante, es necesario para las nuevas generaciones. Otra vez Jaime nos dice, estimado Juan, este trabajo de arqueología del saber jarocho, así entre comillas, rebasa con mucho, muchísimo el ámbito del movimiento jaranero, también entre comillas, es un viaje a la dimensión donde se reinventa la memoria de un continente cultural que está en el sur de Veracruz. Dora Robles Esquivel dice, saludos a todos, Dora Robles, bailadora y profesora. Mi reconocimiento a su valiosísimo trabajo donde consigo historia, cultura e identidad en el Sotavento y 150 sones jarochos. Estas son para Alfredo y para Juan. Además de los libros, me interesan las versiones digitales. A ver si existen. Y creo que ya son todos. A Donají Esparza Reyes nos dice, felicitaciones y saludo a todos, a todo el panel por este análisis que aporta e invita a la reflexión a profundidad sobre el tema de la palabra. El poeta veracruzano Francisco Hernández escribió las coplas del libro ¿Quién me quita lo cantado? Bajo el heterónimo de Mardonio Cinta.
Esto lo supe por Bardonio Carballo entre pláticas de convivencia previas a un homenaje que preparaba para Francisco Hernández. Ángel Pulido, excelente. Saludos desde Querétaro. Blanca Ramírez, muchas gracias por estas reflexiones. Sin duda, información muy valiosa. Ojalá se pueda compartir todo este valioso material. Felicidades a los panelistas y a la organización de este evento. Marisol Torres, otro ejemplo de mujeres, Caña Dulce, Caña Brava. Nahui, fue bonito subir al escenario con ustedes. Quisimos hacer un disco, pero estábamos en diferentes ciudades. Sí, así es. Verónica Suchil, saludos, muchas gracias por tan valioso coloquio. Leslie de la Vega otra vez nos dice, machismo, desigualdad e ignorancia, la mujer y su papel es, fue y será indispensable. Qué bueno que se habla del tema. Lástima que esos personajes jamás se toman el tiempo de estudiar y ver estos programas. Supongo que se refiere a los funcionarios poco sensibles o algo por el estilo. Entonces, bueno, no sé si nos puedan contestar la pregunta de dónde conseguir los libros y si existe una versión digital. Adelante. Adelante, bueno, Alfredo. Bueno, a ver. No, en el caso de Historia, Cultura e Identidad del Sotavento, está agotado. Estoy buscando una reedición. Todavía de vez en cuando por ahí se puede conseguir algún ejemplar en las librerías de Ducal, pero desafortunadamente, o afortunadamente para mí, casi todos mis libros están agotados. Ciento cincuenta sones jarochos está agotado. Entonces estamos en situación similar. Yo estoy viendo si me voy a los 200 sones jarochos o si hago una reimpresión de los 150, ¿no? O sea, aquí, ahorita que estoy en la capital, aparecieron unos cuantos ejemplares, pero un amigo que ahorita está pasando por el Estado de México me dijo, yo voy por ellos inmediatamente. Entonces, yo estoy, y ustedes me darán su opinión, yo estoy en un tris de subir la versión digital y regalarla. Pero yo tengo una base económica, pero los productores de cultura, es totalmente injusto e inadecuado que se regalen los libros, porque es un trabajo de mucho tiempo. Entonces, tal vez yo sí pueda hacerlo, pero es un mal ejemplo y no debe pasar esa situación. O sea, tendríamos que buscar la forma en que de manera institucional o que el manejo de las redes, que también están los tiburones de las ediciones en el mundo digital, donde se quedan con la mayor parte. Entonces, es un tema que no es sencillo de abordar y los promotores pues seguiremos en la misma dirección. Vamos a buscar o la reimpresión o el aumento para llegar a los 200 zones, pero el problema, el talón de Aquiles, como se está desprendiendo de esta plática, es la distribución de los materiales. Yo que soy recopilador, tengo varios de los títulos que ha mencionado Alfredo, pero otros me faltan. Entonces ya estoy pensando también, igual que muchas personas, cómo los voy a conseguir, porque todo eso nos enriquece. Y complementando lo que dice Leslie, de que hay mucha gente que no se entera, y dijo una de las moderadoras, no Mariana, ¿cómo te llama? Porque el nombre no es sencillo, que era para las autoridades, pero no solo para las autoridades, sino también para la gente al interior del movimiento, para comprender mejor la lucha de las mujeres y para avanzar hacia la igualdad. Y también para las mujeres, o sea, nos complementamos. Y entonces necesitamos, ya lo he dicho, también que muchos hombres comprendan este papel. Porque el otro es una guerra frontal. No quieres que esté el hombre para que te cargue el garrafón, tienes que tener la fuerza para, ¿cómo se llama?, para levantarlo. No quieres sufrir violencia, tienes que aprender defensa personal y karate. Cuando vivimos en una sociedad interdependiente y todos necesitamos y tenemos que buscar alianzas para avanzar hacia la igualdad en ella. Adelante, Raquel. No, ya, o sea, bueno,
Iba a decir un poquito lo mismo que Juan, o sea, necesitamos que paguen por la cultura, que paguen por el trabajo. Estar aquí no es de gratis. Todos hemos tenido que estudiar muchísimo, durante muchísimo tiempo, hay que leer mucho, hay que prepararse, es eso. Yo estoy muy dispuesta a ir a las comunidades del sur, Alfredo, pero pues, ¿quién va a pagar por ese trabajo? ¿No? Yo soy investigadora independiente, entonces queda muchísimo por hacer, pero hay que replantear muchas cosas, ¿no? Realmente queda mucho por hacer porque en el momento en que los viejos jaraneros se mueran, todo eso se va, ese conocimiento se va, son muchas cosas las que se pierden, ¿no? Y bueno, es fundamental tener a personas claves en instituciones, fundamental las personas que enseñen, ¿no? En las escuelas, en todo, porque nos van a enseñar a valorar esas cosas de la tierra, esas cosas de las que podemos aprender, ¿no? Y que nos ayudan a fundamentar mucho de lo que vamos a hacer en la vida, ¿no? Así es, me parece que ya nos acercamos hacia la parte de las conclusiones. Entonces, bueno, toda esta plática ha sido muy enriquecedora porque nos deja ver que pues hay muchas preguntas todavía por resolver. Por supuesto que hay mucho trabajo todavía que realizar, tanto de músicos, músicas, como de bailadoras, bailadores, es decir, de todos los participantes de esta práctica del son jarocho, así como de investigadores también. Hay todavía mucho que hacer y todavía pues el tema no se ha agotado. Me parece que todavía se puede hacer mucha investigación al respecto. Está, por ejemplo, el son que están tocando en las comunidades indígenas, que están cantando en Popoluca, que están cantando en Náhuatl, y cómo se hace la adaptación de la música a la lengua o de la lengua a la música. En fin, quedan muchos temas todavía por resolver y me parece que eso es muy rico porque esto nos permite ver y visualizar que en esta práctica pues todavía tenemos mucho papel de donde cortar y mucho hilo que ir enhebrando. Entonces, bueno, yo quisiera preguntarle a Juan, ¿con qué se queda de esta mesa? Con la necesidad de completar la lista de las publicaciones. Ese es un primer punto. Y el segundo punto, de reunirlas. El tercer punto es ponerlas a disposición de la comunidad para que puedan consultarlas. Pero esto que se dice sencillamente implica los recursos económicos, la relación con las instituciones, el acuerdo al interior del movimiento. Entonces, no es una tarea sencilla, pero tenemos que procurar avanzar hacia la inserción de los productores culturales en el mercado laboral para que sea retribuido dignamente su trabajo, que permita pues los satisfactores básicos, comida, casa, educación, recreación para él y para su familia. Entonces, estamos realmente ante un panorama difícil, pero no imposible de alcanzar los objetivos. Tenemos que buscar la unidad entre nosotros, buscar la organización para poder llegar. Muchas gracias, Juan. Alfredo, ¿con qué te quedas? No, más bien yo quiero hacer un llamado a los jóvenes. Tenemos una gran cantidad de chavitos integrados ahorita en diferentes grupos y todos tienen redes sociales y todos tienen este maravilloso artefacto. Vayan y entrevisten, graben a los viejos. No esperen a que lleguen los antropólogos, suban esas entrevistas a sus redes, no esperen a que se haga el gran video y el gran libro. O sea, compartan eso ahorita. Nosotros no tuvimos la posibilidad en aquellos años, todavía ya me tocaron todavía las grabadoras estas que metíamos, que teníamos que meter el cassette, pero grabamos, hicimos lo que se pudo. Ahorita es tan fácil.
cualquier teléfono graba con mucha mejor calidad que las cámaras y grabadoras profesionales que existían hace 30 o 40 años. Entonces, aprovechen las tecnologías. Entonces, eso no es trabajo nada más de los académicos. Yo invito a todos los jóvenes, chicos y chicas, que graben y que suban esto a sus redes sociales. Todos están ya en las redes sociales. Aprovechenlas. Muchas gracias, Alfredo. Ahí está la invitación de Alfredo a todos los jóvenes. Entonces, hay tarea que hacer. Adelante, Raquel. ¿Cuál es tu conclusión? No te escuchamos, Raquel. Primera vez que estoy con Alfredo y con Juan, me ha encantado estar aquí. Con Mariana y con Yarime, no, nada. Igual, sí. Queda mucho por hacer y, sobre todo, queda mucho para hacer de manera conjunta y desde todos los frentes. Juan, tú siempre dices, no, es que no soy académico. Bueno, yo no pienso que no seas académico. Yo creo que eres multidisciplinario tú mismo, ¿no? Y tienes un conocimiento que muchísimas otras personas no lo tienen. Justo lo que acaba de decir Alfredo, el llamado a los jóvenes, ¿no? No es volver atrás, es simplemente ir a tu presente, ir a las comunidades y hacer cosas, justo eso. No hace falta que, ¿no? Que alguien publique por ti, tú puedes publicar, ¿no? Y es una manera de compartir. Pero sobre todo es un trabajo conjunto porque cada uno tiene un frente que maneja muy bien y de qué manera podemos utilizar todo eso para fortalecernos, ¿no? Me quedo con eso. Y también, pues, con la esperanza. Hablar de estas cosas pone de manifiesto los huecos que todavía quedan en todo el tejido que tenemos, ¿no? Que estamos manejando y ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Entonces, bueno, pues eso ha sido muy interesante. Me quedo con todo eso. Gracias, Mariana. Y Yarime por organizar esto. De nada. Muchas gracias a ustedes por atender la invitación que les hicimos. Nos ha dado muchísimo gusto estar en esta mesa con ustedes, ser parte de estas reflexiones. Bueno, más que ser parte de estas reflexiones, acompañarlos a ustedes. Bueno, no queda más que despedir el coloquio. Me parece que hay un comentario más de Daniela Suchil que dice, qué interesante lo de los sones en idiomas o lenguas indígenas. ¿Nos podrían recomendar algún grupo o canción? Hay un disco que acaba de salir este año, en el 2020, de una agrupación que se llama Tatsotona. Ellos son de Pajapan, Veracruz. Y este lo pueden conseguir en la edición Delirio o escribirle directamente al grupo Tatsotona, ahí en su página de Facebook. Ahí pueden conseguir su disco. Ese es muy reciente, no van a tener problema para conseguirlo. Adelante, Juan. En 1992 coordiné el cassette Minatitlán 91, Fiestas de la Candelaria, donde ya se canta en náhuatl y en zoque popoluca. Me tocó ser el primero en muchos terrenos, por ser de los iniciadores del movimiento jaranero. Nos reeditó Pentagrama las tres grabaciones de Tacoteno, pero faltó esa, entonces yo voy a insistir con Pentagrama para que vuelvan a editar ese, ahora desde luego ya en formato de compacto o de manera digital, que se suba a la red, como ya están las grabaciones de Tacoteno, para que la gente pueda contar con este material. Adelante, Yarim. Pues, por mi parte, me gustaría de entrada dar las gracias a Mariana, que me invitó a ser parte de este panel. Ha sido muy rico el haber escuchado pues una especie de estado del arte, de cómo se han recopilado pues gran parte de estos versos de la versada, e insisto, de manera académica, de manera personal, de manera artesanal. Es decir, esta invitación que le hace Alfredo a los jóvenes es efectivamente al hagan, al registren, al valoren la parte de lo que se ha vivido atrás, independientemente de que
qué formas vaya a tener, porque en algún momento puede llegar a ser, como lo dijeron, un objeto de museo. A lo mejor en algún momento van a ser libros que se van a quedar en un museo y van a quedar como un ancla, decía Raquel, pero a lo mejor también van a ser pequeñas granos de arena a una evolución de nuevas versadas y de nuevas expresiones que a lo mejor, como decían, van a venir de la parte de la improvisación. Pero lo que sí me parece importante, y a lo mejor lo digo yo también con esta melancolía de no vivir en México, esa importancia que nos hace mexicanos, que nos hace mexicanos en la raíz, es decir, estas partes de otras culturas como son la cultura de lengua náhuatl o de otras comunidades que tienen otras formas de hablar, otras formas de expresarse. Me imagino que en los mismos, no lo pudimos tratar en este tema, pero pues geográficamente no sé qué tanto se ha hecho un mapeo de como decía Alfredo, de los grupos y de las versadas, qué características se tienen. Yo también hago una invitación al mundo académico, porque también me parece que hay cosas muy interesantes a trabajar, por ejemplo, estudios de redes, cómo se mueven, hablaban de los fandangos, de cuando se juntan otros grupos, cuáles son los grupos y las redes que se van interconectando de grupos, de comunidades. Entonces, efectivamente hay todo un trabajo que hacer, pero también me parece muy importante el trabajo tan valioso que han hecho ustedes y me imagino que otras personalidades. También hay que valorarlo, hay que aplaudirlo. Son pequeños granos de arena de ahora yo creo que podemos empezar a ver una playa de lo que son estos versos, que son una herencia cultural definitivamente invaluable de nuestro país. También me gustaría darle gracias a todos los que estuvieron asistiendo a esto y que nos estuvieron mandando comentarios y saludos y que estuvieron atentos. Gracias por compartir su tiempo y sus comentarios. Y también muy importante, gracias a la producción, porque hay todo un equipo de producción atrás que no vemos, que también hizo todo un trabajo de poder coordinar, etcétera, etcétera. Entonces, también muchas gracias a la producción. Y muy importante, los esperamos la próxima semana, sábado 12, para una nueva mesa de discusión con nuevos panelistas. Panelistas, muchas gracias, Alfredo, Juan, Raquel. Gracias por compartir su tiempo, su espacio y sus experiencias. Verdaderamente fue muy rico. Entonces, gracias. Y hasta pronto.